Y bueno, un apunte en cuanto a la guerra de Ucrania con Rusia. Sabéis que los rusos han soltado a su submarino, al mayor submarino del mundo, el Belgorod. El submarino Belgorod, sabéis que tiene capacidad nuclear, tiene misiles capaces de volar hasta 10.000 kilómetros. Y se le llama el arma del juicio final. Ahora mismo seguramente pues estarán siendo buscados por todos los submarinos de la OTAN, el submarino ruso. Bueno, os voy a explicar un poquito para que aquellas personas no tengáis muy claro qué significa realmente que Rusia haya soltado a este submarino. Sabéis que el armamento atómico se puede guardar de muchas maneras, se puede guardar en tierra firme, que es la peor forma de guardarla, porque esas instalaciones que suelen ser súper secretas, pero que finalmente son perfectamente localizables y el enemigo puede abatirlas con misiles. Sabéis que hay misiles incluso que se introducen por debajo de la tierra. En fin, aunque esas bases están debajo de tierra y, en fin, parecen indetectables, pero aún así pueden ser bombardeadas. Eso hace que el submarino que va por debajo del mar y encima es móvil sea muchísimo más difícil, y encima si va propulsado por armas atómicas, pues sea mucho más difícil de detectar. El submarino es el mejor arma del mundo. Muchos pensaréis que el mayor arma del mundo pues son los portaaeronaves, ¿no? Eso que llevan multitud de cazabombarderos y que destruyen. No, los portaaeronaves solo son, digamos, solo son factibles o son, digamos, efectivos contra naciones de segunda división, militarmente hablando. Las naciones de primera división, militarmente, pues para un portaaviones como los 12 flotas que tiene de portaaeronaves Estados Unidos, pues lo único que son grandes blancos en mitad del mar, ¿eh? Que se los destruyen con misiles supersónicos prácticamente indetectables y destruyen los portaaeronaves, ¿no? Quiere decir que los portaaeronaves realmente solo son buques de ataque, pero para naciones, digamos, de segunda división. No sirven para naciones de primera división. El arma más efectiva y más poderosa del mundo es el submarino. Primero, porque puede llevar armamento nuclear. Segundo, porque es indetectable. Tercero, porque no tiene una posición fija, sino que se puede mover por cualquier parte del mundo. Y si es además un submarino que se mueve con energía atómica, pues puede estar meses sin subir a la superficie, con lo cual lo hace el arma más destructiva y mejor del mundo, el submarino. Que por cierto lo inventó un español, Isaac Peral. Lo sabéis, el primer submarino está en Cartagena, que fue la masonería la que impidió que el ejército español desarrollara ese arma, porque en aquella época estaba decidido que Gran Bretaña tenía que ser la que liderara el mundo, ¿eh? O sea, no es que, quiere decir, se impidió. Imaginaos si hubiéramos tenido el submarino pues, en la guerra de Cuba. Por ejemplo, ¿eh? Hubiéramos sido invencibles con ese arma. Si lo hubiéramos desarrollado, lo mismo que desarrollamos el helicóptero, hubiéramos sido el ejército, hubiéramos sido la primera potencia mundial. Pero la masonería dijo que no. Y como las órdenes venían de arriba, pues los traidores políticos españoles pues obedecieron a sus grandes maestros, ¿no? Maestres de las logias. Y evidentemente, pues ese invento de España pues se paró. Porque habían decidido, lo mismo que habían decidido que China tiene que ser la primera potencia mundial, pues que tenía que ser pues Gran Bretaña. Y España tenía que estar ya en un segundo plano. No sé si sabéis que hace poco incluso Obama ha dicho que España jamás será, nunca jamás será primera potencia mundial. Porque no se fían de España. Porque como dijo Kissinger, cuando España es importante, España es peligrosa. Peligrosa para el reino del mar. Cosa para ellos. Por eso dijo Obama, España nunca va a ser, porque si es por los masones, jamás la van a dejar, por la masonería, jamás la van a dejar que sea primera potencia. Claro que aquí tendrán a sus traidores, ¿eh? Pues para que España nunca lo sea, nunca lo sea.
Bueno, pues por eso es tan importante el submarino, pues porque es un arma móvil que es indetectable y se puede tirar meses bajo el mar, que puede estar y que encima, si es un submarino que puede lanzar desde la otra parte del mundo, pues imaginaos, pero muy probablemente para que no haya tiempo de reacción, el submarino Belgorod para lanzar esos misiles se acercará cuanto más mejor a las costas de los Estados Unidos. No, no, no el objetivo de los solo Estados Unidos, el objetivo es Gran Bretaña. Gran Bretaña. Antes incluso que atacar a los Estados Unidos, Putin atacará a Gran Bretaña. No porque lo diga yo, sino porque lo han dicho ellos, ¿eh? Que su principal enemigo no son Estados Unidos, sino que el epicentro del mal de este mundo es Gran Bretaña, porque de ahí nace el imperio anglosionista, digámoslo así. Bueno, que sirva esta aclaración sobre tácticas militares, digamos, y por qué es tan importante y por qué toda la OTAN está buscando ahora, como en la caza del Octubre Rojo, ¿no? En esa mítica película en donde todos los buques norteamericanos buscaban a ese submarino soviético, ¿verdad? Pues ahora están igual, exactamente igual. Buscándolo, buscándolo como antiguamente en la Guerra Fría. Impresionante.